estamos aquí en un nuevo video donde voy a montar un computador nuevo. Tengo dos computadores, pero ya están quedando muy viejos, entonces he decidido armar uno nuevo. Bueno, he tenido que invertir una buena cantidad de dinero para armar un computador que me pueda funcionar muy bien en todos los trabajos que yo hago. Entonces he comprado prácticamente todo nuevo. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a mostrar cómo lo ensamblo y después veremos si es que funciona. Yo no monto computadores desde hace un buen tiempo atrás. Creo que desde que existían todavía los floppy disk. Hace mucho tiempo. Los últimos tres computadores que he tenido los he comprado ya armados. Entonces yo lo único que hago a veces es cambiarle algunas cosas. Le agrego, por ejemplo, un elemento nuevo que me compro después. Por ejemplo, lo principal que yo siempre le hago el upgrade es de la placa de video, que es lo más importante para trabajar con imágenes. A veces también le aumento la memoria. Con la memoria a veces tengo muchos problemas, porque si no compras la memoria adecuada, muchas veces no funciona correctamente, ¿no? Bueno, esta vez he comprado un set de todas las piezas completas de lo que se necesita para armar un computador. Está el procesador, la placa de video, la placa madre, que es esta de acá, es un Aorus. Bueno, el mouse, el teclado, la fuente principal, acá tengo un cooler para el procesador, que este es un procesador que se calienta mucho, entonces he tenido que comprar un buen cooler. Siempre uno trata de gastar lo mínimo posible, ¿no? Pero para los trabajos que yo hago siempre se necesita un computador muy potente. Entonces he escogido este procesador que tengo acá, AMD Ryzen 9. El único problema es que este procesador es del 2019, es un poco antiguo. Ya estamos en 2021. ¿Por qué escogí este procesador? Ahorita en el mundo hay escasez de chips, y entonces estos procesadores, los últimos, es muy difícil de encontrarlos. No hay disponibles en las tiendas, y si es que hay, están a un precio muy elevado, demasiado caro. Pero como este es un procesador del 2019, el precio está, bueno, cómodo, ¿no? Ha bajado bastante el precio. Pero no quiere decir que por ser un procesador de 2019 es un procesador menos potente. Al contrario, este es uno de los procesadores más potentes de la línea de AMD del 2019. La línea de computadores caseros, claro. Es un Ryzen 9 3950. Es la gama más alta del Ryzen 9 de la época, ¿no? Actualmente el procesador más alto de esa gama es el 5950. Pero en las tiendas no hay, no se encuentra. Solamente lo puedes comprar a través de la internet, pero a un precio que es aproximadamente 50-60% más alto del precio normal. Entonces no conviene gastar tanto dinero para que te rinda solamente un poco porcentaje más que este de acá. Entonces, bueno, he escogido este. Bueno, al final el socket que utiliza la placa madre es el mismo. Entonces, si en el futuro consigo comprar el más nuevo, lo puedo cambiar. Aunque claro, va a ser un poco difícil que lo cambie, porque este procesador ya es muy bueno de por sí. Luego he comprado esta placa madre, al que le voy a instalar esta placa de video, que es una de las principales, una de las más famosas hoy en día. Es una RTX 3060 de 12 GB. Las placas de video también están muy caras actualmente. Hay escasez de chips, escasez de placas gráficas, escasez de circuitos integrados. No sé qué está pasando en el mundo. Pero hay escasez de todo tipo de circuitos. Hasta incluso la industria automotriz está en problemas para poder ensamblar sus carros por falta de circuitos integrados. Esta placa de video es una de las últimas placas que ha salido. Ha salido apenas hace unas semanas atrás a la venta. En el tema de las placas de video se entiende un poco del porqué de la escasez, ¿no? Porque ahora hay mucha... Ahora la gente está enfocada en la minería de criptomonedas, y para eso se necesitan placas de video. Entonces las placas de video se han agotado en las tiendas, ¿no? Todo el mundo quiere hacer minería de criptomonedas con las placas de video, y entonces los precios han subido enormemente. Lo que debería costar un precio está al doble, el triple y mucho más a veces. Incluso las placas antiguas de video, que son de 8 gigas a más, las están vendiendo a un precio exorbitante, como si fueran nuevas. Yo tengo ahí tres placas antiguas de 8 gigas que ahorita lo están vendiendo como al mismo precio que yo lo compré en la época. Pero lo principal es que he conseguido esta placa por un precio más o menos módico por internet. Aunque la 3060 no está tan cara como la 3070
o la 3080 y la 3090, que está como $3,000. Esta apenas está entre 500 y $600, lo puedes conseguir. En verdad se decía que esta placa no era muy buena para minería, por eso es que tal vez todavía hay bastantes en el mercado a un precio módico, ¿no? Pero en verdad sí es muy buena para minería, así que si están interesados en la minería de criptomonedas, compren este modelo que les va a rendir muy bien. Bueno, ahora vamos a armar la computadora y voy a mostrar paso por paso cómo lo hago. Bien, lo primero que hay que hacer es armar la placa madre. En la época que yo armaba computadoras, las placas eran un poco diferentes. Básicamente es igual, ¿no? Tienen los slots aquí para conectar a otras tarjetas. Aquí se colocan las tarjetas de memoria y el procesador. Básicamente es parecido, pero actualmente en las placas de ahora, las placas madres de ahora, tienen estos accesorios acá para poder colocar las memorias SSD. Esta placa tiene para ponerle dos. Hay placas que le puedes poner hasta cuatro o más, pero esas son más caras, ¿no? Esta placa es un precio, tiene un precio muy módico, en verdad. Entonces la escogí porque no es ni tan cara ni tan barata. Vamos a sacar la caja. Ups. ¡Wow! Vamos a armar los componentes primero aquí afuera de la torre. El procesador Ryzen. Oh my god. Eso es todo. No sé para qué tanta caja, qué cosa habrá acá. Bueno, acá tenemos el manual de instrucciones. Como pueden ver, el procesador es solamente este pequeño artefacto aquí. Y dentro de esta caja no hay nada. Vamos a destapar el procesador. Y no se olviden que cuando instalen un procesador tiene su lado respectivo. Acá tiene una flecha dibujada, entonces tienes que ubicar dónde está esa flecha. Bien, es la forma de colocar el procesador. Luego con esto se asegura. Bien, ahora vamos a instalar el enfriador. Para este enfriador he escogido un Noctua HNU12A. He escuchado en los reviews que este es uno de los mejores enfriadores que hay en el mercado actualmente. Enfriadores de aire. Técnicos que se quejan de esta instalación, de este enfriador, dicen que es un poco complicado. Trident RGB compatible con Ryzen. Esperemos que funcione bien. Al parecer está muy bonita la memoria. Vamos a instalarlo ahora. Se le prenden unas lucecitas y todo.
falta es instalar el SSD. Bien, el SSD es este. Wow, da bastante trabajo instalar. Oh my god, es bastante pequeño. Este va a ser el disco principal. Acá voy a instalar el sistema operativo. Al parecer este es un SSD de cuarta generación, según me ha dicho el vendedor, no lo sé. De poder. Esta es una fuente de 850 porque pretendo instalarle dos placas de video. Entonces yo supongo que esta fuente me va a proporcionar la suficiente energía, eso espero. Tiene una gran cantidad de cables acá adentro, pero este es el único que no voy a necesitar, porque este es un tipo de cable de energía antiguo, entonces ya no se usa. Disco duro de 4 teras. Bueno, toda esta maraña de cables que está aquí no lo voy a necesitar por ahora, al menos solamente uno, no solamente dos, este de acá y uno de estos para conectar la placa gráfica. Ya tenemos un SSD adentro, como ahora vamos a instalar un disco duro aparte. Tiene opción para poner otro disco duro y dos SSDs más aquí. No voy a instalar este, pero voy a comprar luego dos SSDs para ponerlos acá. Bien, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si prende. Por ahora solo he conectado este monitor de aquí para hacer una prueba de si funciona o no. Prendió. Bien, ya el computador está funcionando y pronto estaremos con nuevos videos con esta computadora que me va a ayudar a trabajar mucho mejor, porque es prácticamente, debe ser, yo pienso, 6 veces más rápido que el anterior que tenía. Entonces ya no me va a dar mucho dolor de cabeza. Bueno, ahora voy a hacer una muestra de cómo se trabaja con, cómo hago las ediciones de mis videos. Vamos a probar el rendimiento de esta nueva computadora. En este caso, he abierto aquí un proyecto en Premiere, que es el programa que yo utilizo para editar los videos. Es un concierto que le grabé a mi amigo Antonio, en el cual usé 3 cámaras. Estas 3 cámaras son las que ven aquí, ¿eh? Yo antiguamente en la computadora que tenía, cuando yo grababa en 4K, estas 2 cámaras están filmadas en 4K y esta está en resolución HD normal. Cuando es resolución HD, la computadora trabajaba muy bien, pero al usar 4K era muy pesado para la computadora y en muchos momentos se trababa. Y al utilizar esta opción de multicámara, donde puedo ver las 3 cámaras juntas, no reproducía fluidamente. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que crear proxies. Los proxies son copias del archivo original,
pero que tiene un poco de menor resolución. Es una copia menos pesada que el original, lo que le permitía a la computadora trabajar normalmente. Al cargar los proxies, apretando este icono, se puede saber cuál es el proxy y cuál no. Por ejemplo, en este caso, acá está activado el proxy. Cuando yo aprieto acá, el archivo vuelve a su tamaño original, como pueden ver. Miren, cambia, ¿eh? Entonces, el proxy es este, donde aparecen unas barras negras. Es un archivo de mucha menor resolución, mucho menos pesado. Cuando edito, al darle play, se va a reproducir las tres cámaras al mismo tiempo. Y esta pantalla de acá es la que va a aparecer en el resultado final. En este caso está activada la cámara 3. Por eso aparece la imagen de la cámara 3 aquí. En la antigua computadora, cuando le daba play, empezaba a reproducir y se trababa, porque estaba usando yo dos cámaras en 4K. Aquí. En ese momento tenía que activar el proxy para que no le sea pesada a la computadora. En este caso vamos a tratar, como esta computadora es nueva, se supone que es más potente. Vamos a ver si se traba reproduciendo el 4K, full 4K. Bien, vamos a darle play. Y está reproduciendo normal las dos cámaras 4K y el HD. Y como vemos, no se traba en ningún momento. En la otra computadora ya se hubiera parado, pero acá pasa fluidamente, sin ningún problema. Ahora hay otra opción. Al clicar en la imagen final con el botón derecho, podemos escoger la resolución en reproducción y la resolución en pausa. En pausa está completa, o sea, a full definición, como se va a ver en el resultado final. Pero acá está en un cuarto de resolución. Eso le ayuda un poco a que en el momento que editemos, la resolución no sea total. Entonces la computadora no va a gastar tanta potencia para poder trabajar. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en full para ver cómo funciona. Ok, ahora está en full. A la hora que reproduzca, se va a reproducir a la máxima potencia, a la máxima calidad. Si se para, es porque es muy pesado para la computadora. Vamos a ver. Play. Wow. Miren, está a full resolución y está reproduciendo sin ningún problema. Pero al parecer hay algunos drop frames. Los drop frames son saltos en algunos frames, pero eso no afecta en nada al resultado final. Es solamente lo que tú ves acá, pero lo reproduce normalmente. Oh my god, ahí se está trabando un poco. ¿Ves? Incluso para esta computadora es pesado el 4K, y más si estamos usando varias cámaras. Pero sí está mucho mejor. En el anterior tenía mucho dolor de cabeza. Entonces, con esta computadora ya no voy a perder el tiempo en crear los proxies, porque tranquilamente puedo trabajar. Cuando es en 4K, hasta un octavo se puede poner, ¿no? Entonces ahí va a ser mucho más fácil para mí. Ven que la resolución ya no es tan clara. Eso solamente te permite trabajar, pero no va a afectar en el resultado final. Al momento que tú lo exportas, va a quedar con toda la resolución completa, ¿no? Pero lo importante es que puedes trabajar tranquilamente sin ningún problema. Bien, este programa es creado por la empresa Maxon. Maxon, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pero te hace una prueba del procesador. Puedes probar el procesador que tiene este computador. Tiene 16 cores, 16 núcleos y 32 cabezales. Puedes probar cada núcleo independientemente. Actualmente los procesadores tienen más de un núcleo. Normalmente te viene con más de un núcleo. Eso es como si tuvieses varios procesadores usando hacia el mismo tiempo. Eso ayuda a que el procesador pueda efectuar los trabajos con más rapidez. Ok, entonces este es uno de los procesadores que tiene muchos más núcleos que los que normalmente se venden en el mercado. El anterior computador tenía solo 4 núcleos. Este tiene 16, tiene 4 veces más. Pero cada núcleo incluso es mucho más rápido que el anterior. Bien, que el anterior computador. Hay la opción de probar
cada núcleo o todos los núcleos al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba de un núcleo solo. Apretamos aquí Start, donde dice Single Core, y va a comenzar a renderizar una imagen que tenemos que el programa te pone, ¿no? Entonces, como vemos, está renderizando cada espacio, pero con un solo núcleo. Hasta que se complete la imagen, te va a dar un resultado aquí. Okay, vamos a adelantar el video para que veamos el resultado final. Donde hay más detalles en la imagen, más se demora en hacer el render. Pero donde hay menos detalles, lo hace muy rápido. Como vemos, esta parte de acá lo está haciendo rápido. Pero ahí llegó a otra escena donde hay unos detalles ahí que demora un poco en renderizar, ¿no? Esta es una imagen creada para esta versión de Cinebench. Wow, ahí demora bastante, ¿ven? Vamos a adelantar un poco para ver el resultado final. Aquí al lado vemos una lista de los principales procesadores que hay en el mercado. Estos son los procesadores de uso común que existen ahora, ¿no? Estos dos primeros son los últimos de Intel, que han sido, no sé si ya estarán a la venta, son la versión 11 de la generación 11. Este es de la generación 7, este es de generación 9. Este es un Threadripper de AMD. Este es un procesador Xeon de Intel. Y esta lectura es el rendimiento que da. Vamos a ver hasta cuánto nos marca este procesador. Todavía falta un poco para que se complete la imagen. Vamos a adelantar el video. Bien, ya acabo de renderizar la imagen y me dio esta lectura, 1247. Está justamente debajo de los últimos procesadores de Intel que han sido lanzados este año. Imaginen, está muy por encima de otros procesadores, incluso del Threadripper, que es un procesador de alta gama para servidores. Los núcleos de este procesador, a pesar que es un procesador de 2019, son mucho más rápidos que cualquier otro. Claro que acá en la lista no está el 4950, que es el último de AMD. Ese es más rápido. Pero no sé qué tanto más rápido, no sé si será más rápido que estos últimos de Intel. No sé la verdad. Ahora vamos a probar el multicore. Vamos a hacer que los 16 cores funcionen al mismo tiempo y rendericen la misma imagen. ¿Ok? Para eso apretamos el botón de aquí arriba. ¿Ok? Vamos a empezar. Miren. Miren la rapidez que tiene para renderizar la imagen. Está a velocidad normal. No estoy haciendo cámara rápida ni nada. Los 16 cores trabajan a una velocidad fantástica. Hagan la prueba ustedes en sus propios computadores. Instalen este programa Cinebench para ver cuánto les rinde en un solo núcleo y en todos los núcleos. Ya terminó la lectura. Igualmente, solamente está por debajo de los dos procesadores en la lista aquí. Estos dos procesadores que están encima son procesadores mucho más potentes, son como para servidores. Pero me da una lectura muy aceptable, muy por encima del Threadripper primera generación y muy por encima de cualquiera de Intel. Este procesador es muy potente, en verdad. Entonces, estas son las pruebas que por ahora vamos a realizar. Bueno, espero que el video les haya gustado. No olvides dejarme un comentario, dar un like si te gustó. Suscríbete a mi canal y no olvides visitarnos en la próxima. Muy pronto estaremos haciendo otros videos también hablando sobre un poco de tecnología. Aunque yo no soy un experto en tecnología, pero algo sé. Espero que verlos muy pronto. Y muchas gracias por visitar mi canal. Soy Alejo Yapán. Chao.